¿Qué tal, Carlos? Muy Oye, bien. antes de que entremos con esto, que me he quedado antes con ganas de que nos comentases el tema de Puigdemont. Mañana es la vista. ¿Tú crees que nos lo extraditan o que no nos lo extraditan? Yo creo que no nos extraditan Que y la no. semana pasada ya dije que yo pensaba que no nos lo iban a extraditar por cuestiones muy, muy simples y no es, como bien dice el Tribunal Supremo, como bien dice el juez Llarena, porque la euroorden no esté activa. Por supuesto está activa, la euroorden nunca dejó de estarlo, sino es por más, lamentablemente, y aunque parezca mentira, unos criterios más políticos que judiciales. Es decir, tenemos que tener en cuenta que, y lo volveré a decir, pese a que toda esa banda de independentistas me vuelva otra vez a echar encima, lo volveré a decir nuevamente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el Tribunal de Cerdeña, el tribunal que va a decidir sobre la extradición de Puigdemont, es un tribunal afín al independentismo y hoy lo publicamos en OK Diario como el presidente de este tribunal ya se ha mostrado públicamente afín al independentismo. Se va a pues amparar, ¿no?, en esa cláusula de que el Tribunal de la Unión Europea, el Tribunal General de la Unión Europea, dijo en un escrito que como la euroorden no estaba activa, no se le levantaba la inmunidad, pero se basaba en unos escritos de la Fiscalía de la Abogacía del Estado, perdona, que decía falsamente esto al Tribunal de la Unión Europea. Es decir, quien cometió o no o pudo cometer presuntos delitos a la hora de informar, de malinformar al Tribunal General de la Unión Europea fue la propia Abogacía del Estado y este cogiendo esos escritos sin corroborar si la información que le trasladaba la Abogacía del Estado era falsa o era verdadera, decidió plasmar en una sentencia esto. Pero ya, como bien sabemos, hay otra sentencia del TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se rechaza la medida cautelar de suspender la euroorden. Por lo tanto, tal y como dice el juez Llarena, la euroorden está activa y esta persona debería ser extraditada. Y algo muy significativo de que mañana no se va a extraditar, él va a ir personalmente a Cerdeña mañana para atender a los medios y para decir que, bueno, que la justicia española es muy mala y que le está persiguiendo y que mira cómo otro tribunal, en este caso de Cerdeña, le da la razón al final. Y esto me lo decían fuentes judiciales, no solamente se está cargando la justicia europea, sino también la cooperación entre todos los países de la Unión Europea, porque lo que está poniendo en tela de juicio es que no funciona, ¿no?, la justicia europea ni la coordinación entre los diferentes países. Y esto lo que Totalmente. va a provocar es que si mañana nosotros tenemos que entregar a otra persona, pues los jueces digan, pues si no habéis colaborado con nosotros, pues Ya. poco en tela de juicio y a lo mejor tampoco Bueno, colaboremos. pues mañana veremos, pero sí, tiene toda la pinta de que pueden ir por ahí los tiros. Vamos al tema de la información que ha depositado judicialmente el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, el que fuera jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela en época de Hugo Chávez, con respecto y señalando directamente a Baltasar Garzón. ¿A ti te parece normal, Teresa, que una persona que tiene la relación que tiene, dices personal, bueno, ya, pero es que a un juez se le puede recusar por unas cuestiones personales? Y evidentemente no iremos a decir, ya sé que no existe la figura de recusación con el fiscal, pero lo que sí que existe es una figura y exigencia de independencia. ¿Tiene garantizada la independencia una persona que tiene capacidad para interferir, barra intervenir en todos los procesos judiciales importantes donde hay acusación pública? ¿Tiene tachas de independencia teniendo en cuenta que está relacionada con una persona que ha cobrado 8,9 millones prácticamente de Venezuela y que además 1,9, prácticamente 2 millones estaban condicionados precisamente a coordinarse con la Fiscalía? No, ni muchísimo menos. Yo creo que la independencia de la Fiscalía hace tiempo que la hemos perdido en España, concretamente desde que Pedro Sánchez llegó al poder, que se ha hecho, ¿no?, con la Fiscalía General del Estado. Tenemos que tener en cuenta, Carlos, que cuando se firma este contrato y cuando se decide interponer una querella aquí en España, bueno, en realidad PDVSA interpone esta querella no porque PDVSA quiera perseguir a nadie, sino porque esta investigación ya se estaba llevando de oficio en Estados Unidos, que era la Fiscalía quien decidió actuar contra determinados empresarios venezolanos. Y visto que PDVSA sabía, ¿no?, que iba a ser la próxima imputada, decide interponer acciones legales aquí en España para ser ella la querellante y no terminar siendo pues imputada en un procedimiento penal.
lo que deciden es interponer la querella, y tenemos que tener en cuenta es que en 2018, cuando esta causa sigue en vigor, ¿no? Porque a día de hoy ahora mismo lo lleva la Audiencia Nacional, en un principio, como bien recordábamos, es el juzgado de instrucción, era el juzgado de instrucción número 41 de Plaza Castilla, ¿no? Cuando se interpone la denuncia, y en todo este trance la fiscal general, la actual fiscal general, también ha sido ministra de Justicia, y ha sido esta misma ministra la que ha decidido negar pues que estas personas, que las personas querelladas por PDVSA, por ejemplo, por poner un ejemplo, puedan obtener la nacionalidad española y no ser extraditados a Estados Unidos, ¿no? Ha sido ella misma quien ha decidido negarlo. Esa decisión fue ya con ella, en el cargo de ministra de Justicia. Como ministra de Justicia, en 2018. Estas personas, la persona querellada por PDVSA, que la defensa de PDVSA, como bien has contado antes, la ejercía Baltasar Garzón a cambio de 9 millones de euros, decidieron pedir la nacionalidad en España, y quien le negó esta nacionalidad o incluso el asilo en algunas ocasiones fue la ministra de Justicia, que era en aquel entonces Dolores Delgado. Independencia. Bueno, fíjate, Teresa, déjame que comente otra cuestión. Cuando la Fiscalía General de Bolivia solicita que tienen que declarar por los pagos de Evo Morales a Podemos, y cita a varias personas, cita a Pablo Iglesias, cita a Juan Carlos Monedero, creo recordar que cita a Íñigo Errejón, y desde luego recuerdo perfectamente que incluía en el listado a José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón. La persona que tenía que tomar la decisión de si se trasladaba esa petición de la Fiscalía General de Bolivia a España, esto fue el año pasado, era precisamente ella, ya como responsable de la Fiscalía General. ¿Qué ha pasado con esa solicitud de declaración? Se lo pueden imaginar todos, ¿no? Sí, incluso también lo podemos ver, Carlos, en otras causas judiciales, y nosotros venimos informando en Noque Diario de ello, ¿no? Como vemos, como la Fiscalía, por ejemplo, en el caso Plus Ultra, o en el caso Niñera, o en el caso Neurona, en lugar de ejercer como Fiscalía, como Ministerio Público, ¿no?, está ejerciendo como abogado defensor de los imputados, se opone a cualquier línea de investigación. Cada vez que el juez incluso decide investigar, lo que hace la Fiscalía es recurrir, cosa que no lo vemos en otros procedimientos judiciales que afectan a otros partidos políticos, como puede ser el Partido Popular, donde no solamente pide nuevas diligencias, sino que además recurre cada vez que el juez intenta cerrar ya una instrucción que lleva años abierta, como hemos podido ver en la Kitchen, ¿no? O en Púnica, incluso la Fiscalía ahí se muestra pues con ese tesón, ¿no?, de querer seguir investigando, y en cambio en otras causas que afectan a Podemos o incluso al Partido Socialista, como es el caso Plus Ultra, optan siempre por cerrar las investigaciones. Teresa, te lo pregunto de una forma muy directa y muy rápida, que nos estamos quedando ya sin tiempo. ¿Tú crees que si este escándalo hubiese ocurrido en otro sitio, es decir, con una relación de parentesco, de cercanía muy íntima, entre una persona que cobra de Venezuela y una persona que tiene que tomar decisiones importantísimas en procesos que afectan, entre otras cosas, a todas las ligazones de Venezuela, ¿tú crees que esto hubiese costado la dimisión o el cese de la persona al cargo de la Fiscalía General? Por supuesto, sin lugar a duda. En cualquier otro momento, incluso en la historia de España, hubiese costado el cese de esta persona, de la fiscal general del Estado, pero no lo va a hacer. Tenemos que tener en cuenta que también este mes, el día 18 de octubre, el Supremo va a decidir sobre el nombramiento de Dolores Delgado. Creemos que al menos los jueces tengan en cuenta pues toda la trayectoria de la fiscal general del Estado. Un beso muy fuerte, Teresa. Muchísimas gracias. ¿Qué os parece este asunto? Que a mí, de verdad, que me parece de las cosas más graves que he visto últimamente, y mira que el listado de cosas